hablando con Pancho Benavides. ¿Qué tal, Pancho? Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no? Comunicador boliviano de Mundo Villa, ¿verdad? Sí. Mundo Villa. Una confluencia de varias villas, ¿verdad? Desde algunos de la 31, de Sildañez, ¿es usted? Yo soy de Sildañez. Bien. ¿Desde cuándo funciona este colectivo comunicacional? ¿Mundo Villa? Sí. Bueno, Mundo Villa empieza desde el año 2008. 2008. Sí. ¿De qué manera comienzan? ¿Se unen? Comienza el Mundo Villa más que todo por las necesidades de la gente, porque a través del diario nosotros podemos reclamar. A veces por eso mismo nos responden, capaz un poquito más, por los diarios. Claro, porque, cuando comunican. Claro, también hay funcionarios que prometen, después a veces no cumplen. Entonces nosotros con el diario reclamamos. Exacto. Lo que prometen. Eso es. Y lo mencionan, así que es un modo de... Es de, bueno, lo que se hace en el periodismo, están haciendo periodismo. Bueno, han asesinado a uno de los directores. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué trabajaba? Él era electricista, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, todo dirigente, más que todo de las villas, por ejemplo, yo... Mi oficio es chapista, sí. Yo soy chapista. Pero en la villa yo tengo que hacer todo. Tengo que hacer electricidad, albañil, claro. Todo, plomero, todo. Porque tenés que aprender ahí. Sí. Al ayudar a la gente mismo vos vas aprendiendo. Sí. Para poder ayudar. Claro. Bueno, ese trabajo hacía este señor que está también que lo asesina. Entonces, electricidad hacía, plomería, todo. ¿Había tenido amenazas? ¿Había sufrido amenazas? Bueno, amenazas siempre tenemos todos los dirigentes, pero a veces no lo tomamos en serio. ¿Cómo son esas amenazas? Contame, Pancho. Amenazas puede ser siempre, algunos siempre dice, bueno, porque reclamamos, también, por ejemplo, este señor reclamaba porque no quería que ocupara más espacio que había ahí. Al frente de su casa había un espacio. Sí. Que ellos querían que se haga un polideportivo. Sí. Y mucha gente, a veces, los que necesitados quieren tomarlo. Claro. Y él reclamaba. Entonces siempre ahí, cuando no lo dejan, amenazan. No, claro. Yo te voy cuando a pegar. Cuando decís él, ¿a quién te referís? Me refiero a otra gente que quieren tomar el espacio. Ah, está bien. Entonces es una disputa por el espacio. Claro. Es una disputa por el espacio para construir viviendas, para vivir, para tener donde puede vivir. Puede ser por ese lado. O puede ser por el otro lado también, y no sabemos exactamente. No saben bien si es por el lado de algún interés inmobiliario, si son enviados, si no saben, no tienen esa información. Ajuste de cuentas no es, porque el hombre es, nosotros lo conocemos muy bien, un hombre trabajador, lo queremos, somos referentes de todas las villas, y seguramente si estamos saliendo al aire, esto es así, es muy trabajador el hombre. No es un ajuste de cuentas personal, no, decís para vos. Nada. No es por un enjuague de algún de alguna cosa que se habían mandado antes y se la cobraron nada. De esta manera, sino de otra. Es decir, había interés en qué, en amedrentar, decís vos, o en acobardar, o a alguien que comunica desde ese lugar. Y puede ser. O que puede denunciar. No, y tampoco él no denunciaba, a veces las normalidades ahí. Reclamaba el agua, la luz, reclamaba un montón de cosas. Puede ser por eso. No, a ver, no ¿qué sé. Reclama? Que entren ambulancias, que les entren. Que entre médicos, la ambulancia, que entre la seguridad. Eso reclamaba. Que no entra. No entra, y a veces pasan por. De vez en cuando entran, pero tendrían que entrar más. Uh-huh. Entran en solitario, no puede pasar una ambulancia ni tampoco un patrullero. Bien. El proyecto de urbanización de la Villa 31, ¿qué quedó? ¿Cuántas veces hablaron? ¿Participaron de alguna audiencia pública en la legislatura ustedes o no? Bueno, siempre dice que cuando un funcionario que entra siempre dice que va a urbanizar, pero nunca se urbaniza. Sí. Siempre queda en las eso promesas. Claro. Inclusive no había ni agua, uh-huh. Que estaban llevando en cisternas. También dijeron de que los funcionarios decían que no tenían que entregar los materiales, bueno, pero la gente necesitada tenía que seguir construyendo y siempre entraban los materiales, porque no hay manera sino para construir. Además, la Villa 31 cada vez, no sé si el daño, hace mucho que no la veo, pero la Villa 31 cada vez crece más. Además crece hacia arriba y eventualmente también con riesgo, ¿no?, de que se caiga alguna vivienda y de que se lastime alguien más. Sí, pero lo que pasa a veces, creo que los funcionarios piensan que se van a cansar, se van a ir. No se van a ir. No claro. Se van a ir, cada día crece.
cada día crece. Nacen chicos, entonces tiene que crecer, no hay otra. Claro. A ver, como ciudadanos ustedes tienen derecho a ir a la legislatura y plantearlo. ¿Han ido, se han reunido para ir y plantearlo? Varias veces siempre se han planteado. ¿Quiénes los han escuchado? ¿Se acuerdan de los nombres? Bueno, los nombres no se los podía dar porque nosotros sí vamos y reclamamos. Uh-huh. Yo les puedo sugerir que cuando vayan a reclamar de nuevo, papel y lápiz, anotar con quién se habla. Así como nosotros dijimos, ¿cómo te llamás? Bueno, yo no me llamo Francisco Benítez, como está ahí. El nombre es algo importante, ¿sí? Tu nombre es muy importante. Es tu identidad. Vos sos Pancho Benavides. Uh-huh. Y no solo. ¿Cuál es tu nombre completo? Teodoro Benavides. Teodoro Benavides. Ahí está. Y te dicen Pancho. Bueno, con este mismo derecho que tenés vos al nombre, tenés derecho a reclamar el nombre del otro. Porque además al otro le estás pagando vos y le estamos pagando todos. Para que urbanice la Villa 31 y para que vos no tengas que vivir en una villa y para que nadie tenga que vivir en una villa. Simplemente porque es injusto. Es una sugerencia. Nosotros siempre decimos, queremos pagar la luz, queremos pagar el agua, queremos pagar como se debe ser, como debe ser. Pero bueno, no urbanizan, se olvidan, lleno de barro. ¿Y cómo hacemos? ¿Desde cuándo estás en Argentina? ¿Cómo fue este viñete? Yo estoy desde el año 74, estoy acá. 74. ¿Fuiste viniendo? ¿Fuiste escapando? Bueno, sí, porque cuando viene la dictadura, bueno, primero llegó a Retiro para desalojarnos y me escapé a 1114. Uh-huh. Pero también llegó ahí, me fui a Lugano, que a la Villa 20. Sí. De la Villa 20, bueno, me llevan ahí Marco Paz. Entonces, de Marco Paz hasta acá tenía que venir, son 2 horas de ida y 2 horas de venida. ¿Y hace cuánto estás en Sildañez? En Sildañez estoy desde el año... Hace mucho. No, 88. 88, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Allí. Bueno, aceptame la sugerencia, ¿sí? Me parece que pedir el nombre de los que te escuchan o no te escuchan después es importante. Pancho Benavides, un gusto. Lamento que haya sido por esto. Si me dejas una publicación, te lo voy a agradecer. Ah, sí, acá está. Por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo que necesiten. No, gracias por haberme invitado, ¿no? La verdad, la primera vez que conozco, porque solamente me llevaba una imaginación cómo era el canal 26. Hoy estoy en vivo. Bueno, viste que no era para tanto, estamos todos. Está ahí, hay agua. Sí, sí. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias.